¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer escalivada, verdura escalivada, con un aliño muy rico que hago yo. Prepara todo y vamos a por la receta. Vamos a necesitar pimiento rojo, que sea bien grueso, que tenga mucha carne. Es muy importante para la escalivada que sea muy carnoso. Cebolla, berenjena y para el aliño utilizaremos anchoa y ajos. Vale, más fácil e imposible. Bandeja de horno, ponemos pimientos, la berenjena, un poquito de sal, un poquito de aceite. Las cebollas las he puesto con papel de aluminio y el ajo también. Y vamos a ponerlo al horno 20 minutos y después le daremos la vuelta y 20 minutos más. Vale, fijaros, lleva 20 minutos. ¿Veis cómo ha quedado? Pues ahora le voy a dar la vuelta. Y lo que vamos a hacer es coger los ajos y vamos a ver cómo están. Fijaros, los ajos tienen que quedar así, blanditos, que ya está tierno por dentro. Ahora os enseño lo que voy a hacer con ellos. Le he cortado la punta para sacar la pulpa. Apretáis, ¿veis? Y vamos a utilizar solo esta parte del ajo. Los dejáis así, como peladitos, ¿vale? Cuidado que esto está que arde. Vale, os tiene que quedar como un puré. Pensar que el ajo escalivado es dulce, no pica, ¿eh? O sea, que no sufráis por esto. Ahora he picado 5 filetes de anchoa. Los añadimos. Lo vamos a mezclar con aceite de oliva. Y mezclamos bien con el aceite de oliva. Este aliño, no os imagináis lo rico que está. Vale, han pasado 20 minutos más. ¿Veis la cebolla? Ya la tengo porque son pequeñitas. Ya está cocida. Y el pimiento se quedará así. ¿Veis? Que la piel, ahora quema mucho, hay que dejarlo un ratito. La piel se pueda levantar. ¿Lo veis? Y ahora hay que esperar que se enfríe y pelarlo todo. Venga, ya la tengo pelada. Yo me he quemado un poquito porque me gusta caliente. Y la terminamos con este aliño que hemos hecho de el ajo escalivado y la anchovita. Y no os imagináis este plato lo rico que queda. Pensad que la escalivada va muy bien porque la podéis utilizar de mil maneras. En frío, en caliente, hacéis una tosta que está de muerte, para guarnición, en un crepe, bueno, tiene muchas salidas. Y si os sobra, es una manera de hacer la verdura que se conserva bien. La ponéis en un tupper, en la nevera, con un poquito de aceite de oliva. Y de verdad que es un plato que solventa muchos días para comer rápido. Ah, ¿qué tengo? Escalivada, pum, ensalada, hago una tosta, hago lo que sea, os va a encantar. Espero que os guste y hasta la siguiente.